CaixaBank de Actividades Culturales, en el que está a punto de empezar la mesa redonda Escrituras Mutantes. Queremos informarles de que este acto va a ser retransmitido en directo a través de nuestro canal en YouTube, del canal oficial de la feria, que todos ustedes están saliendo en este momento de espaldas y que, en caso de hacer alguna pregunta, también serán filmados de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade al fondo de esta llenísima sala. Así que comenzamos ya. Muchas gracias. Tiene la palabra la escritora Clara Obligado. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Cualquiera que sepa mínimamente matemáticas se dará cuenta que aquí somos tres, sino cuatro, como deberíamos haber sido, y que tampoco nos acompaña nuestro editor Juan Casamayor, ambos aquejados o semiaquejados o con diagnóstico de PCR pendiente. Bueno, lo sentimos muchísimo, pero ambos estarán homenajeados en nuestro debate. Y a mí me gustaría aprovechar la ausencia de Juan Casamayor para hablar bien de él a sus espaldas. El cuento, este género pequeño que muchos de nosotros adoramos, no estaría representado con esta potencia en el panorama editorial de la península si no fuera por Página de Espuma, que ha trabajado hasta el agotamiento y durante años para crear un espacio que antes de él no existía. Con tu agua. A este espacio sumó una particular sensibilidad y respeto por lo híbrido que da título a este encuentro de hoy, provocando un cruce de fronteras en el que España y América Latina dialogan y se nutren, y donde la escritura de mujeres está representada con respeto y claridad. He tenido la suerte de acompañar casi toda la trayectoria de la editorial y no puedo hoy dejar de alegrarme por un premio como el que se le otorga a la autora Liliana Colianzi, y veo que un premio con estas características solo ha sido posible por el tesón zaragozano de Juan Casamayor. A él le agradezco también que haya sabido crear redes entre sus autores, aquí nos encontramos porque nos conocemos a través de Páginas de Espuma, redes de amistad y de debate, y una promoción impecable de nuestros libros que ha convertido a Páginas de Espuma en un lugar hoy por hoy muy envidiado. En esta editorial conocí a muchas de mis grandes amigas de la literatura, como Nuria Barrios y Valeria Fiss, que nos acompañan hoy, y a tantos otros autores a quienes respeto y admiro. Por mi parte, sé que cuando este verano cruce el océano para visitar Argentina, mis libros estarán allí esperándome, porque antes que yo, el tesón de un zaragozano hará que en mi otro país estén también mis obras. Así que gracias, querido Juan, aunque no nos estés escuchando, y por el respeto que me da la edad, me toca a mí coordinar esta mesa. Empezaré por mí misma, que es lo que más me gusta. Mi nombre es Clara Obligado, nací en Buenos Aires y una dictadura me lanzó del sur hacia el norte, a Madrid, donde resido desde hace más de 40 años. He perpetrado una veintena de libros, entre los que hay novelas, relatos, ensayos, antologías y hasta un atlas, todos, de alguna manera, mestizos. Sin embargo, me considero básicamente cuentista. Mis temas se relacionan con lo híbrido, la naturaleza, la búsqueda de una forma en la que se pueda plasmar este mundo roto en el que nos toca vivir. He impartido los primeros talleres literarios que se dictaron en este país, tarea en la que permanezco con la alegría y vitalidad que aún me quedan. Mi último libro es Todo lo que crece, un paseo en el que se mezclan naturaleza y escritura, ensayo y memorias. A mi derecha, con la misma energía, Nuria Barrios, que es española y doctora en filosofía. Dicen que escribe relatos, novelas y poesía, pero la verdad es que cree tan poco en los géneros que tiene una trilogía conformada por un libro de relatos, 8 centímetros, un libro de poesía, La luz de la dinamo, y una novela, Todo lo que arde. No parece, pues, confiar demasiado en los géneros. Hay poesía en su prosa y un hilo narrativo en sus poemas. Acaba de publicar el ensayo La impostora sobre la traducción, donde se unen poesía, prosa y reflexión. Del otro lado del cuadrilátero, Valeria Correa Fiss, que es de Rosario, una ciudad
ignota del interior, no, ignota no, ¿no? Del interior de Argentina. Desde esta periferia mira y mirará el mundo, aunque haya vivido en la capital de la moda, Milán, la capital financiera de América Latina, Miami, y hoy y en la capital del Reino de España, Madrid. Fue abogada y jugadora de ajedrez. Ahora escribe poesía y relato, otras estrategias que le permiten ordenar la experiencia vital sin condenas ni jaque mate. Su último libro de cuentos es Hubo un jardín. Ausente pero presente con su obra, que eso es lo que importa al fin y al cabo, Liliana Colanzi, boliviana. Escribió los libros de cuentos Vacaciones permanentes, Nuestro mundo muerto y Ustedes brillan en lo oscuro. Este último ganador del premio Ribera del Duero 2022, que como sabéis es el premio más importante que hay en España, al menos, sobre este género. En estos días festejamos la llegada de sus libros a una editorial española y le deseamos, porque lo merece sin duda, la más calurosa de las acogidas. Hablaremos pues las tres, casi cuatro, de escrituras mutantes, de lo híbrido, de lo que se teje en los márgenes, de las poéticas descentradas, donde el lenguaje y sus matices son medulares, donde las diferencias y los puntos de encuentro son parte de un diálogo que también es intergeneracional. En los últimos tiempos se ha hablado mucho del boom de las escritoras mujeres. Esperamos que cuando termine esta charla se haya desmontado esta idea y hayamos sido capaces de demostrar que somos distintas y escribimos con grandes diferencias. Esta charla se organizará así. A partir de ahora, cada una de nosotras, yo ya he tomado mi tiempo, tomará 10 minutos para hablar de aquello que le parezca más notable de su propia escritura. Si nos da el tiempo, abriremos un turno de reflexiones y si no nos da, nos veremos en la caseta para firmar libros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días. Como sea, yo también quiero dar las gracias a Juan Casamayor y desearle una pronta recuperación. Reitero todo lo que ha dicho Clara. Juan ha sido una persona que ha tenido una visión absolutamente casi profética y además una visión ganadora. Si Juan entrara en un casino, yo le acompañaría porque sabría que iba a salir con dinero. Juan apostó por el cuento cuando nadie apostaba por el cuento en este país. Juan apostó por Latinoamérica cuando aquel era un viaje que se hacía raramente. Y Juan apostó por las escritoras mucho antes del Me Too y del interés que ahora mismo suscita la escritura de las mujeres. Estoy segura de que el COVID no va a tener nada que hacer con Juan. Probablemente terminaremos esta charla y Juan aparecerá por aquí para organizarnos. Quiero darle también gracias a Clara por presentarnos, porque como habréis visto, esta es una charla, se llama Escrituras Mutantes y en realidad todo ha mutado desde el momento en que le pusimos el título. Íbamos a ser cuatro, ahora somos tres o 300. Están las que están y las que no están, también están aquí. Y sobre todo, Clara ha cogido sobre sí, ya que no estaba Juan, ha tomado sobre sí la tarea generosísima de presentarnos a las demás. Así que yo quiero dar las gracias a Clara, dejando además constancia de que conocer a Clara gracias a Juan Casamayor, gracias a la editorial Pajaras de Espuma, para mí ha sido muy importante. Yo he encontrado en los libros de Clara, en la ficción y luego en el ensayo, una fuente de conocimiento y sobre todo de inspiración. Clara escribe ensayos de una forma distinta, en la que se une la reflexión personal con la reflexión general, con una hondura y al mismo tiempo con un humor que forma parte de su personalidad, y a mí me acompaña en esta tarea siempre solitaria de la escritura. Bueno, por supuesto, estoy encantada de estar también con Valeria, a quien admiro mucho y a quien leo con muchísimo placer. He escrito nada, algo brevísimo, porque como todo está cambiando y van a ser 10 minutos, lo mismo va a ser minuto y 10 segundos. Pero bueno, yo lo he escrito porque me sentía más tranquila,
me defiendo mejor escribiendo que hablando, así que he escrito unas cuantas reflexiones sobre mi propia poética, sobre mi propia escritura mutante, y se basan prácticamente, están tomadas a partir de mi último libro, que es un ensayo, que se llama La impostora, pero que en cierta manera expresa la poética de todo lo que yo he hecho hasta ahora, que han sido relatos, ha sido novela y ha sido poesía. Me vais a disculpar, el carácter es un poco, lo que voy a leer es algo concreto y a lo mejor un poco abstracto, pero luego lo podemos ir ensanchando y dándole aire y comentándolo. Bueno, yo siento sobre todo, eso para empezar, para hablar de mi obra, a mí lo que me mueve fundamentalmente, aparte del deseo de contar una historia determinada cuando empiezo a teclear, es sobre todo, lo primario es mi fascinación por el lenguaje, por el poder que tiene el lenguaje para abrir nuestra lengua, la lengua que utilizamos, la lengua cotidiana, la lengua doméstica, para abrirla y llegar a la lengua que le subyace, al lenguaje que le subyace, que es un lenguaje que está mucho más allá del uso funcional que le damos a la lengua. Lo que hay detrás de la lengua que todos hablamos es el lenguaje que resume, que recoge, que de alguna forma recopila la experiencia de nosotros como seres humanos, nuestra experiencia como especie. El hecho de que ese lenguaje vaya mucho más allá del uso individual de la lengua me parece fascinante y cada vez que escribo, sea relato, novela, poesía, este mismo ensayo, lo que voy buscando siempre es entrever ese lenguaje que está detrás de la lengua. Y para ello, ¿qué hago? Buscar el silencio, jugar con el silencio, buscar el silencio que construye la música y la hondura del lenguaje. Busco la riqueza semántica del silencio, exploro las posibilidades del silencio, porque creo que es la única manera de que las palabras sean algo más que términos que designan, que sean mucho más. A través del silencio lo que busco es captar la sombra de las palabras, el eco que tienen las palabras. Esa tarea de buscar el silencio en las palabras, de buscar la lengua que está detrás, el lenguaje humano que está detrás de la lengua concreta que cada uno utilizamos, es una tarea que tiene mucho que ver con la poesía. Pero como ha dicho Clara antes cuando ha leído mi biografía, la poesía forma parte de mi escritura. Ese anhelo, esa capacidad que tiene la poesía de llegar a lo más hondo, forma parte de mi ambición como escritora. Trabajo también con el lenguaje, no solamente por la convicción de su hondura metafísica, trabajo también con el lenguaje porque el lenguaje es un objeto físico. El lenguaje es algo que se puede moldear. Las palabras son entes como barro, es el trabajo del alfarero. Trabajo con el lenguaje por su sonoridad, por las ondas, y de esa forma se mezcla lo más cercano, que es casi lo táctil, lo sensual, los sentidos, con la hondura. Decía Virginia Woolf, antes que hablaba Clara de las mujeres, que unir la literatura y la vida es una tarea que debían emprender, que debíamos emprender las mujeres. Y ahí estoy, en ese camino. Curiosamente, decía Clara, que he nacido en España, efectivamente, en esta mesa, que íbamos a ser cuatro, realmente la única que ha nacido en España soy yo. Y sin embargo, comparto, Valeria y Clara son argentinas, Liliana es boliviana, y sin embargo, el hecho de haber nacido en España y trabajar en España, es el hecho de trabajar en el país donde he nacido, no me ha liberado de la sensación de extranjería con la que conviven ellas. El simple acto de escribir, en el simple acto, en la raíz de la escritura, está siempre el exilio. Todo escritor es extranjero. Extranjero, la palabra extranjero es un préstamo, viene del francés antiguo, que a su vez viene del latín, viene de la palabra latina extraneus, que significa extraño. La lengua, todos nosotros somos extranjeros una vez que empezamos a utilizar la lengua. La lengua nos hace extraños, nos saca
de esa especie de comodidad ingenua con la que en principio vivimos y nos hace trabajar con ella a una cierta distancia. Pero en esa sensación de extranjería que tiene todo escritor, en esa distancia respecto a lo demás y respecto a su propia lengua, hay también el sentimiento de, no solamente de extrañeza, sino el sentimiento de extrañar, el sentimiento de nostalgia por esa sensación primaria que tenemos todo de identificación con la lengua. Yo he llegado, curiosamente, esa sensación de extranjería que tengo siempre cuando escribo, he sido plenamente consciente de ella, no en la escritura, sino a través de la traducción. Traducir a mí me ha hecho consciente de que para traducir la propia lengua, la lengua materna se convierte en extranjera. De alguna forma, lo propio se tiene que hacer desconocido para que lo desconocido, que es la lengua extranjera, se haga propio. Hay una especie de extraña alquimia donde la lengua materna se convierte en madrastra y las lenguas extranjeras se hacen maternas, comparten algo común. ¿Qué ha hecho esa conciencia de ser extranjera a la hora de escribir? El hecho de identificar el sentimiento de incertidumbre que tiene siempre la escritura. El saber que no es tanto el qué, siendo el qué fundamental, sino el cómo, lo que te hace ser extraña a tu propia lengua. Mi relación con la lengua, que es mi herramienta como escritora, es de fascinación y de lucha. Y eso para mí redefine el concepto de literatura. La literatura para mí es exploración, es conocimiento. Y luego quería acabar esta breve presentación de mi escritura diciendo que está surgiendo un nuevo tipo de ensayo. En esta mesa mutante estábamos en este momento dos personas, que son Valeria y Liliana, que venían con su último libro de relatos, y estábamos, Clara y yo, que venimos con nuestro último libro, que es ensayo. Bueno, yo quería reivindicar un nuevo tipo de ensayo que está haciéndose ahora mismo y que estamos haciendo fundamentalmente las mujeres. Es un tipo de ensayo que es completamente ajeno al academicismo, pero que para nada recae en una especie de intimismo de autoficción. Todo lo contrario, es un ensayo en el que a partir de lo más cercano, de lo propio, se llega a lo más profundo, a lo más hondo. Este tipo de ensayo, que Clara ha bautizado como ensayito y que yo al principio luché para que cambiara el término, pero ya me he rendido, estos ensayitos creo que van a marcar un antes y un después en la escritura de no ficción. Creo que es un camino interesantísimo que está por recorrer y que va a dar muchas alegrías a escritoras y a lectores. Y dicho esto, doy el paso a Valeria Correa Cid, que está a mi izquierda. Antes Clara ha dicho que yo estaba a su derecha, pero Valeria está a mi izquierda, así que paso a Valeria. Yo me voy a apropiar de mi trabajo de coordinadora, que al final algo tiene que tener de gracia, ¿no? Para, bueno, primero reconocer que es la primera vez en la vida que Nuria me reconoce que el término de ensayito me he rendido. Tiene algún sentido. Y a colación me gustaría repetir una cita que siempre repito cuando hablamos de esto, de Sor Juana Inés de la Cruz, que decía, si Aristóteles hubiera guisado, mucho mejor hubiera pensado. Con vosotros, Valeria Correa Fiz. Bueno, gracias, Clara. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, Clara, por adjudicarte esta tarea de presentarnos. Yo, para retribuir gentilezas, porque Clara ha hablado muy poco de sí misma, quiero decir que yo a Clara la conocí antes leyéndola que en persona. Y lo que me interesan muchas cosas de la obra de Clara, pero lo que más me interesa es su fervor por la forma. Yo digo que Clara es una militante de la forma y en eso yo tengo un punto en común con ella, porque yo siempre en clase digo que la tarea, la verdadera tarea del artista es dar forma.
Historias para contar tenemos todos, pero de alguna manera lo que importa es ese cómo, ¿no? Entonces, yo siento grandísima afinidad por esta enorme búsqueda que hace Clara de la forma y a través del cuento, ¿no? Que es una, ya de por sí una forma fragmentaria. Me unen también a Clara y a Nuria esa devoción por el lenguaje, la palabra justa que decía Flaubert, que en el caso de Nuria adquiere una función doble, porque ella la busca como creadora, pero también se tiene que colocar en los zapatos del autor o autora que está traduciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, a pesar de que nuestros trabajos son muy distintos, creo que hay una búsqueda común en lo que hacemos. Me uno brevemente, y para no abundar, porque estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Nuria y Clara acerca de la editorial Páginas de Espuma y nuestro editor, solo para decir que es curioso y paradójico, cuanto menos, que el género más breve sea probablemente el que haya trazado el puente más largo para unir España con el continente de América Latina, ¿no? Estoy aquí con estas dos pensadoras que ya han hecho escuchar su voz y prefiero leerles un breve fragmento de un cuento que está aquí en este libro, Hubo un jardín. Es un cuento que se llama El invernadero de Eiffel y narra la historia de una adolescente que se ve obligada a ir a la casa de sus tías, gente muy acomodada. Y dice así: los objetos son huellas del pensamiento, nos hablan. Los objetos nos dicen cosas de sus dueños. Creo que lo intuía a pesar de mis recientes 13 años. Yo vagaba por la casa. Me gustaba colarme en los cuartos de la tía. Observaba sus ropas, sus zapatos. Los objetos me decían tantas cosas que a menudo sentía la presencia de las tías conmigo. Inventaba también historias, una para cada fotografía, un origen para cada pulsera o collar de los cajones de tía Hortensia, de la señorita Hortensia, como la llamaba el servicio, a esa mujer serena de 45 años y de carne dura y blanca, como de amortajada. Me gustaba husmear entre las cosas, me gustaba espiar a todos. Les leí este fragmento porque yo creo que resume muy bien lo que yo entiendo que es la escritura. Una especie de espionaje. La escritura es un espionaje hacia el interior de quien escribe, de suerte tal de que ese producto artístico sea probablemente la revelación de la verdad más íntima que urge a quien está escribiendo, ¿no? Algo de eso comentaba Nuria recientemente cuando hablaba de ese ejercicio de intimidad, de los ensayos o ensayitos, claro, yo también estoy rendida, de los ensayitos que toman lo íntimo para extrapolarlo hacia una verdad universal, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo, uno de los trabajos que asume todo lo literario, trascender esa experiencia individual, aunque el punto de partida sea ese espionaje interno, ¿no? Hay un poeta argentino poco conocido en España que se llama Arnaldo Calveira que dice que el corazón no empiece a balbucear mentiras, sino que sea la revelación de la verdad, aunque sea que las mentiras no se digan ni por razones literarias. La literatura es también, y si hay tiempo, ojalá que Nuria nos lo cuente, pero creo yo que no soy traductora, o por lo menos no traductora profesional, que la literatura, en cuanto tarea que busca aproximarse a esa verdad íntima de su autor o autora, es una tarea de traducción también. Uno tiene un montón de cosas que dar forma, como yo elogiaba justamente el trabajo de Clara, pero también uno tiene que traducirse, autotraducirse. La segunda tarea de espionaje, esta sería brevemente hacia el interior, la segunda tarea de espionaje tiene que ver con la mirada hacia lo externo. Y creo que es muy importante aquí algo que también mencionaba Clara, ¿no? De las dos orillas, de los orígenes, etcétera, porque creo que todos los que escribimos espiamos la tradición y hacemos un doble ejercicio. Un ejercicio de continuidad, porque de alguna manera tomamos todo eso que se viene haciendo
y lo llevamos nuevamente hacia nuestra obra y de ruptura, porque se supone, ¿no?, que lo que uno busca al escribir es hacer, aunque sea, contar lo que ya mil veces se ha contado, pero aunque sea desde una perspectiva nueva, ¿no? Y creo que ahí enlaza esta idea del título Escrituras Mutantes, ¿no? Porque la mutación justamente es una alteración en la frecuencia del ADN. Es decir, nosotros estamos escribiendo, reconociendo que provenimos de un ADN, de una tradición, y lo que hacemos es irrumpir, aunque sea levemente, para hacer una nueva secuencia. Yo creo que dentro de esa ruptura, podríamos decir, y para hablar brevemente de mi libro y que la charla no devenga absolutamente abstracta, aquí hay 7 historias que cuentan lo que les sucedió, están contadas desde una primera persona por un personaje adulto y que narra un episodio de su juventud o adolescencia que les cambió la vida para siempre. Son narraciones que están hechas en primera persona, es la primera vez que yo trabajo todo un libro en primera persona y lo hice, la elección de este narrador no obedece solamente a cuestiones técnicas como dosificación de la información, dar tensión narrativa a lo que se escribe, sino que en mi caso es además también una elección política. En un momento donde todos nosotros somos una masa para el marketing, la economía y el consumo, que somos clasificados en sectores de edad, sexo, profesiones, para ver cómo nos venden, cómo somos vendidos, reivindicar la primera persona, la singularidad de las historias de estos personajes, se transforma para mí, por lo menos, y así fue como lo viví, en una reivindicación del individuo, de la singularidad, de nuestras biografías particulares. En función de las biografías, también les digo que he trabajado mucho con el secreto en estos cuentos, con lo que no queremos contar, porque todos nosotros tenemos una biografía así muy mona, ¿no?, como la que nos leyó Clara, salvo la parte de que Rosario es ignota, no se la crean. Yo creo que hay una parte de nuestra biografía, de todos nosotros, cosas que queremos ocultar, cosas que no queremos contar, cosas que nos arrepentimos de haber hecho. Y el libro trabaja con eso y esencialmente con algo que a mí me gusta repetir mucho y es que todos somos el secreto de alguien. Alguien nos ama en secreto, alguien nos odia en secreto, nosotros estamos enamorados en secreto de alguien, etcétera, ¿no? Entonces, el secreto que de alguna manera es reivindicar también políticamente el misterio, no la vaguedad, no la imprecisión, sino el misterio, la posibilidad de no ser reducidos a categorías taxonómicas. Cada uno de nosotros somos singulares y además un misterio para nosotros mismos, lo que nos permite vivir la vida, si no sería aburridísimo si nos conociéramos tanto a nosotros mismos, ¿no? Y por último, y con esto ya termino, dentro de la idea de continuidad y ruptura que les contaba hace un rato, este libro tiene personajes masculinos y femeninos, por supuesto. Yo creo que mi pequeño granito de aporte a esa ruptura tiene que ver con la representación de una femineidad no culpable, o al menos tan culpable como la de la masculinidad. Brevemente, sabemos todos nosotros que las mujeres han sido representadas a través de mitos e historias folclóricas de la tradición como mujeres que incurren en la curiosidad y merecen un castigo. Ahí tenemos a Pandora abriendo una caja y que explota un castigo para todos nosotros. Lo mismo Eva, lo mismo los cuentos que nos contaron de niños, la Cenicienta, Caperucita, que va por un camino equivocado y se comen por su culpa a la abuela y casi se la comen a ella. La Bella Durmiente, que se mete en el único cuarto que no podía del castillo y provoca, se pincha el dedo y provoca el sueño para todos. En cambio, la representación masculina y la curiosidad, esa relación siempre ha sido positiva, ¿no? Y tenemos el paradigma probablemente de Ulises, ese hombre que recorre todos los mares, aprende un montón de cosas, se equivoca, acierta como todos nosotros, vuelve a su casa y están Penélope, su hijo y hasta el perro esperándolo. Entonces, la masculinidad y la curiosidad siempre han sido buenas cosas, porque de verdad que la curiosidad es la madre de todo el conocimiento. Y mi idea es hacer, en esa idea de ruptura, representar
mujeres tan curiosas como los hombres y tan imperfectas, ¿no? y cuya suerte puede ser buena o mala, pero en todo caso que de ese traspié o de esa curiosidad devenga un conocimiento y un capital simbólico para ellas y para las otras mujeres. Muy bien. Ahí, ¿no? No me pasé. Bueno, si me permitís, yo quiero abundar sobre lo que habéis dicho. Lo primero es retomar la idea de que no existe un boom de las mujeres, que me parece una idea que estamos exponiendo, sino que las mujeres sí hemos tomado un lugar totalmente diferente en este momento. Trabajamos una literatura desde otro punto de vista, cada una desde el nuestro, pero evidentemente estamos cuestionando la tradición, una tradición que tenemos que crear para nosotras mismas, porque nosotras no tenemos una tradición de lecturas. O sea, tenemos que buscar entre nuestras ancestras para encontrar nuestra propia tradición. Este año en el taller, por ejemplo, hemos hecho un trabajo de búsqueda y captura de nuestras ancestras. Eso no está en la literatura tradicional y nosotras sí tenemos que hacerlo. Desde este punto estamos haciendo cosas enormes, como un diálogo norte-sur, muy importante. O sea, este encuentro que tenemos ahora, que podría haber estado Liliana, o sea, parece tan sencillo, sin embargo, estamos trabajando divergencias y encuentros en poéticas comunes o divergentes desde un punto de vista muy particular. O sea, no estamos haciendo lo mismo, no estamos haciendo un fenómeno comercial, estamos haciendo una investigación que va a dar vuelta a la literatura. Eso es evidente. Yo lo digo ya desde mi edad. O sea, evidentemente la gente joven, en particular las mujeres jóvenes, están creando un camino de búsqueda que es más que interesante. Estaba pensando también en el lugar de Nuria. O sea, no estamos haciendo un encuentro de latinoamericanas, estamos haciendo un encuentro de gente que escribe en español, en todo caso, ¿no? Y el lugar de la traducción. Nosotras, tanto Valeria como yo, estamos traduciéndonos todo el tiempo. Y a mí el libro de Nuria me despierta muchísimos reflejos. O sea, dentro de la tradición de lo literario, la traducción parece estar en el corazón de lo que nos pasa en este momento, ¿no? Estamos buscando también caminos para compartir norte y sur. O sea, me gustaría que sepáis también que cuando yo voy a Argentina, en Argentina no conocen a los autores españoles. Y es un trabajo que estamos haciendo los latinoamericanos que estamos aquí, llevar a los españoles a América Latina. O sea, porque creo que es justo y que todo el mundo se enriquece con ello, ¿no? Valeria hablaba del espionaje, que me parece una bellísima palabra para hablar de lo que nos pasa. Nosotros somos un poco clandestinas, permanentemente. Estamos buscando un lugar que no es el lugar oficial. Y ese lugar no oficial, por un lado, nos pide un precio, pero por otro lado, nos enriquece. Nada como ser un espía. Uno termina sabiéndolo absolutamente todo, ¿no? Y me gustaría sumar un tema que hubiera sumado Liliana, si hubiera podido estar, que es el tema del espacio. O sea, a mí me pasó una cosa muy curiosa con el libro de Liliana. Su primer cuento yo lo escribí hace unos 15 años, ¿no? Y ella está de acuerdo conmigo. O sea, que estamos las dos pensando el planeta, ya pensando el espacio no como nación, sino como planeta, que es otra cosa. Estamos pensando el espacio desde un punto de vista literario, investigando en lo que nos pasa. O sea, es indudable que lo que nos está pasando hoy, que ni siquiera podemos pautar un acto con tres personas, ¿no? Tiene que ver con ser mutante, con mutar, con traducirnos, con ser rápidos. Entonces, esto está en la literatura de hoy. Yo, bueno, no sé si pueden contestar algo a esta ensalada de cosas que he hecho, pero la he sacado de lo estimulante de lo que habéis dicho. Sí. Bueno, yo voy a recoger unas cuantas cosas a la derecha y a la izquierda. Si esta charla se llama Escrituras Mutantes, es efectivamente porque estamos en permanente cambio. Todo está en permanente cambio. Y la literatura, el deber de la literatura es precisamente poner negro sobre blanco los cambios, sabiendo que una vez que están sobre papel ya han sufrido un cambio. Antes, Valeria hablaba, que lo ha comentado Clara de nuevo, hablaba de la escritura como espionaje. Curiosamente, la escritura, la tarea de espionaje de la escritura se tiene que hacer compatible con la tarea de visibilizar. Es un espionaje que ha de sacar a la luz. ¿Y por qué digo esto de la visibilización? Porque evidentemente tiene relación con las mujeres, con las escritoras.
con lo que está sucediendo en la escritura que estamos haciendo las mujeres. El cambio no solamente cambia la forma de leer. Como decía Clara y decían Valeria, evidentemente todos somos traductores. El acto de vivir es una traducción. Traducimos los gestos de los demás, lo que nos quieren decir. La lectura es una interpretación. La escritura es una interpretación. Estamos permanentemente interpretando. Yo estoy interpretando lo que dicen ellas, vosotros estáis interpretando lo que yo digo ahora. Si os pusierais en común, tendríamos el fenómeno probablemente del teléfono escacharrado, porque cada uno interpretaría las palabras que está escuchando de una forma completamente distinta. Pero no se trata solamente de interpretar, de que la interpretación, de que hay una nueva interpretación del mundo y de los otros que están poniendo sobre papel fundamentalmente las mujeres, se trata también de que hay un cambio en el lenguaje. El lenguaje es una herramienta para los que no tenemos poder, nadie nos puede quitar el lenguaje. Y el lenguaje es una herramienta poderosísima, esa no te la pueden quitar. ¿Qué significa esto? Que cambia la forma de narrar. Y no solamente cambia la forma de narrar, sino, por ejemplo, yo directamente en La Impostora decidí escribirlo en genérico femenino. ¿Por qué? Porque quería dar visibilidad, en primer lugar, a todas las mujeres que son mayorías dentro del oficio de la traducción, pero además porque me di cuenta, porque quería dejar constancia de que el genérico masculino es muy general, es muy masculino y poco general, todo lo contrario, que el genérico masculino se ha convertido en un instrumento de borrado, que el hecho de que utilicemos el genérico masculino en espacios donde la mayoría son mujeres, que utilicemos el genérico masculino en espacios donde la mayoría son mujeres, es equivocado, porque lo único que consigue es invisibilizar a quienes son mayoría en ese espacio. Y el hecho de que el uso del genérico femenino en espacios donde la mayoría somos mujeres cree incomodidad, cree extrañeza, cree perturbación en los lectores hombres, por una parte está bien, porque es una especie de electroshock que está pasando aquí, porque se refieren a mí en femenino, y al mismo tiempo les hace tomar conciencia de que probablemente la traducción que hasta ese momento la literatura y la vida les ha dado es una traducción errónea, equivocada, que lleva a consecuencias equivocadas. Decía Úrsula K. Lewin, que es una escritora de ciencia ficción maravillosa y además una grandísima escritora de ensayos, no solo de ficción, que si lo masculino encierra lo femenino, pero lo femenino no puede encerrar lo masculino, entonces estamos ante un asunto que tiene gravísimas repercusiones sociales, civiles, legislativas, políticas, vitales. Creo que ese cambio en el lenguaje, creo que el cambio, y además yo cada vez lo noto más, cada vez veo más que sale, que irrumpe el genérico femenino cuando toca hablar en genérico femenino. La lengua es un instrumento mutante, de cambio, de transformación, y cada cambio de la lengua vendrá enseguida sofocado por nuevos cambios. Y creo que hay que coger esos cambios con audacia, porque cambian la visión del mundo. Y luego ya termino con dos cosas de lo que estaban comentando. La literatura, lo que estamos hablando, la ficción, la no ficción, ¿por qué es interesante? Porque son instrumentos vitales, son instrumentos de supervivencia, son instrumentos de conocimiento, son instrumentos básicos para sobrevivir y para disfrutar, que el placer es un elemento fundamental de la escritura. Y en ese instrumento, que es la literatura y la no ficción, hay efectivamente, como decía, que me parece esencial lo que decía Valeria, hay un elemento de ruptura, lo que estábamos hablando, es muy importante el cómo significa una nueva, ampliar visiones, entrar en otra forma de ver, entrar en mundos nuevos, pero hay un elemento de continuidad, porque todos los que escribimos, todas las que escribimos, nos alimentamos consciente o inconscientemente de todo lo que está hecho, de todo lo que han hecho los que nos han precedido. Y aunque no lo sepamos, el propio lenguaje, que es nuestra herramienta como escritoras, como escritores, el propio lenguaje está cargado de sedimentos
fundamentales de lo que decía al principio de la charla, de nuestra experiencia como especie en el planeta, en la vida. Bueno, yo voy a tomar varias cosas. Empiezo por lo último, empiezo por el lenguaje. Hay un verso de la poeta Sharon Olds que habla del oficio de escribir y dice que escribir es como hacer árboles a partir de muebles usados. Y eso dice que es la poesía, ¿no? Y yo creo que toda la literatura es eso, es tomar ese lenguaje, que es ese mueble tan usado por toda la humanidad y capaz de torsionarlo, ejercer las violencias que hagan falta, por ejemplo, ese femenino inclusivo, ejercer todas las violencias que hagan falta para que esos muebles usados devengan árboles y vuelvan a florecer. Eso es el uso del lenguaje, ¿no? Y es en esa tarea que se revela, o en una de esas, de las muchas tareas, una de las más importantes, en la que se revela el oficio de escribir, ¿no? Muy importante es también, y esto estaba en el prólogo de una antología que hizo Jean Cocteau, con autores, con poetas franceses del África, ¿no? Y entonces él decía cómo se resignifica la lengua del oprimido, que tiene que usar la lengua del opresor, ¿no? De alguna manera, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que los escritores ponemos en nuestra boca historias del oprimido usando el lenguaje del opresor, hay allí una pequeña revolución. Respecto de otro tema que me interesó mucho fue lo que dijo Clara, ¿no? La idea de cómo se transporta, casi los escritores latinoamericanos somos como abejas, ¿no? Estamos polinizando con la literatura española el continente americano, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con algo que yo defiendo siempre cuando doy clase, que es la literatura como ejercicio de empatía. La literatura nos da la posibilidad de colocarnos en la piel de otros personajes, de otros pensadores, y pensar, ¿qué habría hecho yo? Sí, ¿no? Entonces, también esas ideas, esas historias que vienen de otra tradición, como puede ser la española, exportada hacia América Latina, o la de América Latina exportada hacia aquí, es ampliar nuestra perspectiva, ampliar nuestro punto de vida, de vista, y por qué no, de vida, y refrendar, a lo mejor, no sé si lo comparten, esta idea de que la literatura es un ejercicio de empatía. Y lo último, tomar algo que dijo Clara respecto del espacio, que yo creo que no solamente escribiste un cuento, Clara, sino que escribiste un libro, que es el libro de los viajes equivocados, que habla del planeta como un conjunto, y mucho más importante quizás que eso, o no menos importante quizás que eso, es cómo de alguna manera lo que uno vive, esa vivencia pequeñita en un siglo se amplía y se manifiesta en otro, ¿no? El libro de Clara va de eso y es un libro interesantísimo, bueno, va de muchas cosas, ¿no? Pero que me parece muy interesante esta visión holística, esta visión global, ¿no? O sea, cómo a través, insisto, de un género mínimo se consigue captar un universo máximo, ¿no? El cuento La Cueva, del que hablaba Clara, de Liliana Colanzi, también trabaja un espectro amplio de muchas cosas que suceden en un periodo de tiempo muy, muy amplio, siempre en una misma cueva. En mi caso, yo puedo decir que mi libro anterior de relatos, La condición animal, es un libro que también ha buscado hacer una visión planetaria, porque las historias transcurren en muchos sitios, y la última historia, lo siento, compren el libro igual, lo escribí en el 2014, es de una pandemia. Entonces, no sabía lo que nos esperaba después, ¿no? Pero como es un libro que habla del mal, a mí yo pensé que tenía que terminar con un cuento que hablara del mal mayor que nos hemos inventado como humanidad, que es el daño ecológico, ¿no? Ese daño que se extiende no solamente en espacio, sino en tiempo, ¿no? Porque contaminamos un río y vaya a saber cómo termina. Y en el caso de este libro me importó mucho hablar de la hibridación de otro espacio, que son cuentos que transcurren en Argentina, pero que involucran distintos personajes de la tradición europea, y que de alguna manera han conformado y conforman la identidad argentina, ¿no? Entonces aparecen alemanes, franceses, etcétera. Bueno, eso es lo que
¿Puedo hacer un inciso pequeñito? Nos quedan 5 minutos. Un inciso muy chiquitito. Sí, pero 5 minutos en total. No, 5 segundos, nada. Perfecto. Más. En esta, lo que estaban hablando de la polinización entre España y América Latina, yo quiero comentar lo que surge de ahí, de los poemas que más me interesan. Bueno, hay un poeta que me interesa muchísimo, que es argentino, que se llama Juan Gelman, y él tiene toda una serie de poemas dedicados a Juan de la Cruz y a Teresa de Ávila, y es apasionante cómo a partir de lo escrito en ciudades, aldeas, lugares muy pequeños de una España muy remota, surge algo completamente distinto, fascinante. Este viaje de ida y vuelta no es un viaje de ida y vuelta, es un viaje interplanetario. Ya está, Clara. Bueno, me toca a mí cerrar, ¿no? Claro, claro, Clara. Primero la parte comercial, os invitamos a seguir nuestra firma en la caseta. 291 de Páginas de Espuma. 291, después hacemos un picnic detrás de Páginas de Espuma, que consiste en comida de traje, cada uno lleva lo que trajo, y comemos juntos y podemos charlar. Y quisiera cerrar este acto que yo creo que de alguna forma representa, ¿no?, una manera de mirar la literatura también, que es una manera dialogada, a veces antitética, tranquila. Me gustaría, Nuria habló de la mística, para cerrar, yo creo que la mística cierra muy bien esto, en el tema que ella también mencionó antes, que es el tema del silencio, ¿no? Si hay un género que dialoga con el silencio permanentemente, perdonad el oxímoron, es el relato. O sea, nosotras defendemos el relato como un espacio también de debate, donde a través de un camino pequeño e intenso se propone al lector, no por saturación de información, sino por elisión de información, completar esas historias en las que estamos trabajando. Os invito en esta fiesta del libro a no centrarnos solamente en lo comercial, que es una visión muy pobre de la literatura, sino en estos debates que van surgiendo en un mundo que va cambiando. Creo que ninguna de las tres pretende tener razón. Lo que sí pretendemos es mostrar nuestras ideas e invitaros a la lectura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.